Buenas noches, señores. Por un pedido expreso de la Argentina, el gobierno brasileño suspendió hoy la autorización para que el bombardero Vulcan inglés retornara a su base en la isla de Ascensión. Sobre este tema, vamos a tener en el decurso de 60 minutos en esta edición de hoy más precisiones. Entre tanto, desde Washington llega esta información. El Departamento de Estado aseguró hoy que el gobierno norteamericano no desea establecer ninguna base en las Islas Malvinas. No obstante, las versiones provenientes de Londres durante las últimas semanas que indican que el gobierno británico permitiría un puesto militar en las islas de recuperarlas. Y ahora, ya que las islas de las Malvinas se trata, vamos a ellas con este material recién recibido. Las campanas de la iglesia de Santa María llaman en Puerto Argentino a la casa del Señor. Y en la casa del Señor, un hijo más para la iglesia de Cristo. El sacerdote está oficiando y los fieles son soldados. Teniente coronel, ¿está dispuesto a ayudar a este joven a cumplir sus obligaciones de cristiano? En este caso, un coronel pasa a ser padrino del soldado. Te recibe con gran alegría. En su nombre yo te hago la señal de la cruz, que es la señal de Jesús. En lugar de los padres del joven que no están, el teniente coronel bendice a su ahijado con una señal de la cruz sobre la frente. Y la ceremonia que nos es común a todos los cristianos. Vamos a dejar la parte de la liturgia de la palabra, de domine el pecado, sí, renuncio. Renuncias a Satanás, padre y príncipe del pecado. Sí, renuncio. ¿Crees en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María Virgen? Padeció, murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Sí, ¿crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos? Palabra y el ejemplo de todos los que te acompañen, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Amén. Recibe, recibe la luz de Cristo. A ustedes, al padrino y a todos los que somos compañeros de él, se nos confía la misión de acrecentar esta luz. Que este joven, iluminado por Cristo, camine siempre como hijo de la luz y persevere en la fe, y puedas salir con todos los santos al encuentro del Señor. Y señores, la intimidad de nuestras Malvinas, ya vieron ustedes, a través del padre José Fernández, la iglesia y nuestro ejército en su alto momento, unidos más que nunca. Señores, un comunicado de último momento que firma el brigadier general Basilio Lamidoso, jefe de la Fuerza Aérea, dice así: el teniente Daniel Vázquez, líder de una de las escuadrillas que averiaron seriamente al portaaviones británico Invencible, debe ser considerado muerto heroicamente en combate. Y ahora vamos a un documento que tiene que ver con otro héroe que nos propone esta guerra. Mayor Puga, la Fuerza Aérea nos ofrece su testimonio sobre las experiencias vividas en la guerra que estamos librando en el sur. Por favor, Renato, relátela. Con todo gusto, soy uno de estos tantos pilotos que en la fuerza y en el frente están combatiendo por la patria. Como tal, así lo reitero una vez más, que el caso cumplo con lo que la fuerza me dice, y estoy en este diálogo, pero quiero que lo caracterice a él la sencillez y la sobriedad con que la fuerza informó de todas sus operaciones. Simplemente hacemos lo que debemos hacer. Mi relato interviene en varias misiones sobre la flota británica,
con éxito en casi todas ellas, llegando a bombardear fragatas y buques de desembarco. Y luego, en una de esas misiones, fui derribado por aviones Harrier. Después de caer al mar, nadé durante mucho tiempo. ¿Aproximadamente? Y 8 horas, más o menos. Estimo que son 8 horas porque no tenía reloj. Sí sabía la hora de mi eyección, no supe la hora de mi salida. Simplemente la asumo porque el día en Malvinas finaliza hacia las 5:30 de la tarde. Yo habré nadado una hora más de noche, así que calculo que serían las 6:30. Llega a las islas, a una isla, ¿y cuál es su actitud? Bueno, la primera, darle gracias a Dios por estar vivo, porque realmente fue un milagro que eso hubiese sucedido. Normalmente, con nuestros equipos, dicen los técnicos que no da para más de 2 horas de supervivencia. Gracias a Dios esto demostró que da para mucho más. A partir de ahí, era pasar la noche sin morir congelado. Por lo cual me decidí a caminar durante toda la noche, que era la única fuente de energía que tenía, energía propia. Y bueno, caminé durante toda la noche, haciendo pequeños descansos, y eso me mantuvo bien hasta el otro día en que fui rescatado. Por una patrulla de Argentina. Nuestra fuerza de tierra. Discúlpeme, señor, ¿cuál es el motor moral de estos pilotos que llaman la atención al mundo, estos pilotos que se forman en la Escuela de Aviación Militar? Casualmente creo que ahí radica el hecho significativo de una profunda formación. No solo profesional, porque ese es el tercero de los campos que a nosotros nos abarca, sino un campo moral, humanístico e histórico, en el cual somos realmente adoctrinados y conformados en esa concepción cristiana de la vida y del hombre, en el cual no es importante ya lo que el hombre sienta en este mundo sensibilizado y mercantilista, sino lo que el hombre debe hacer. No hacemos nada más con absoluta sencillez que cumplir con nuestro deber. ¿Ese deber lo encaran con un sentido de trascendencia? ¿Ustedes que afrontan la muerte advierten que después de la muerte está la eternidad? Sin lugar a dudas. El éxito del hombre en nuestro mundo católico, y en eso nos diferenciamos con los protestantes, no está en el triunfo terrestre. El triunfo terrestre es un camino hacia la otra vida, y realmente si hemos sido consecuentes con nuestro deber, con nuestra vocación, con el llamado que Dios hizo de cada uno de nosotros, nos haremos acreedores a la vida eterna. La Caballería del Aire Argentina, valga la forma esta de llamarla, ¿es mariana como la caballería histórica de la Europa y de la España que nos antecede? Sin lugar a duda, y nos sentimos honrosos que así nos identifique. Muchas gracias, señor. Muchas gracias a usted. Y cada uno en lo suyo, 300 residentes británicos en la Argentina enviaron a la reina Isabel de Inglaterra una nota en la que le expresan que, convencidos de los derechos históricos que asisten a la Argentina en las Islas Malvinas, le solicitamos quiera influir ante el gobierno de la señora Thatcher, instándole a arribar a un acuerdo pacífico. Y justamente, más de 1000 voluntarios realizan desde hoy el operativo Cartas al Mundo, precisamente para que el mundo sepa por qué defendemos el derecho sobre nuestras islas hasta sus últimas consecuencias. En la intersección de Corrientes y Carlos Pellegrini, en el centro de la capital, otra iniciativa, súmese a nosotros, hombres libres. Cartas al Mundo, informando la verdad. Envíe la suya aquí. Estudiantes, profesionales, industriales, ciudadanos comunes colaborando aquí. Perdón, ¿usted es italiano? Sí. ¿Está por mandar una carta escrita en idioma italiano? Sí. ¿Cómo es que se hace? Bueno, en este caso el señor tiene un pariente a quien mandarla, entonces nosotros le entregamos el sobre en blanco, él llena su dirección y mañana la trae acá para que la enviemos. Estamos hasta las 22 horas. ¿Qué franqueo? El franqueo es de 2.700 pesos. ¿Lo va a hacer, no? Sí, señor. ¿Puedo saber quién es el destinatario? Son un hermano y dos hermanas. ¿En Italia? ¿En qué parte? En Italia. Treviso, provincia de Treviso. ¿Qué cantidad se pide en mayor proporción? ¿En inglés, francés, portugués, bueno, italiano? Portugués, todo lo que teníamos se mandó ya. Ajá. Después en eslavo también se dio muchísimo. Ahora pensamos, no sé, que va a mandar muchos a Francia. O sea, lo que queremos mandar a Francia, esperemos que podamos mandarlas todas. Y esta jornada continuará también en el día sábado, siempre de 10 a 22. Aquí se entregan los textos. Puede remitirse el mismo ya impreso, agregar una dirección, o aquí también se le da una dirección y usted le coloca el franqueo. Magnífica idea que vamos a apoyar con toda intensidad. Señores, más sobre nuestros pilotos. El analista aeronáutico Milton Loureiro, del diario Jornal do Comercio de Río de Janeiro, elogió hoy el arrojo y la valentía de nuestros pilotos. En una nota titulada La increíble Fuerza Aérea Argentina, señala el colega brasileño que, sea cual fuere el resultado del conflicto, quedará eternamente marcada en la historia el inquebrantable valor
de los pilotos argentinos. Ya volvemos. La Habana vía satélite, últimas gestiones del canciller Costa Méndez. París vía satélite, reunión Reagan-Thatcher. Nueva York vía satélite, votación en las Naciones Unidas. Río de Janeiro vía satélite, avión inglés demorado por el Brasil. Esto y más en 60 minutos, la hora de la verdad. El subsecretario del Interior, el coronel Bernardo Menéndez, afirmó hoy, al referirse a la posible formación de un gobierno de transición, que el mandato presidencial del general Galtieri se extiende hasta marzo de 1984. En el Ministerio Político, y más aún, en el Gobierno Nacional, puntualizó Menéndez, no existe absolutamente ninguna previsión para modificar ese plazo, ni tampoco existen, agregó, estudios sobre gobiernos de transición, gabinete de coalición o algo similar. Y señores, vamos a compartir ahora más precisiones periodísticas de la visita de horas atrás de Costa Méndez a La Habana en el marco de la reunión de los países no alineados. Vamos ya. Tras una destacadísima actuación en el foro de países no alineados, el canciller argentino doctor Nicanor Costa Méndez finalizó su visita a Cuba y partió hacia Venezuela, donde ya fue recibido por el presidente Luis Herrera Campins. Como se sabe, el doctor Costa Méndez denunció ante el mencionado foro la agresión de Inglaterra y la ayuda que presta Gran Bretaña a Estados Unidos, destacando en su alocución que si no se logra una solución diplomática, habrá una respuesta bélica con la fuerza de quien defiende la tierra propia. Señalemos asimismo que el doctor Nicanor Costa Méndez departió durante un cierto tiempo con el presidente de Cuba, Fidel Castro, como vemos en la imagen, durante un intermedio de la reunión de los no alineados. Finalmente apuntemos que las palabras pronunciadas por el titular del Palacio San Martín fueron atentamente seguidas y elogiadas por los representantes de los distintos gobiernos participantes de este encuentro. Y señores, la actividad del canciller Costa Méndez en estas horas revela, ratifica una vieja verdad. Todas las audacias conceptuales son válidas cuando la esencia, lo permanente, es simplemente el amor a la patria. Esa es la gestión de Costa Méndez. Señores, un vocero naval dijo en Bahía Blanca que la vigilia militar continúa en las Islas Malvinas. Agregó que nuestras tropas se encuentran en condiciones más que óptimas de operatividad. Los tensos momentos que se están viviendo no hacen mella en la tranquila espera, se dice en Bahía Blanca. En Ciudad del Vaticano, fuentes de la Santa Sede anunciaron hoy oficialmente que el sumo pontífice recibirá al presidente norteamericano Ronald Reagan el lunes 7 del corriente alrededor del mediodía local. Y en el elegante Versalles, a pocos kilómetros de París, se encuentran hoy los líderes de las 7 potencias industriales de Occidente. El informe desde allí es de José Bosch. Reagan pidió hoy a Margaret Thatcher que trate de llegar a un acuerdo negociado antes de pasar a la ofensiva final contra Puerto Argentino en las Malvinas. La cumbre de Versalles dedicó su primer día a recibir a los 7 máximos dirigentes mundiales y centró toda su atención en esta entrevista del presidente Reagan y de Margaret Thatcher sobre las Malvinas. Fuentes norteamericanas informaron al término de la entrevista que el presidente norteamericano rogó a la primera ministra británica una mayor moderación en la solución de la actual guerra de las Malvinas. Al término de su conversación de una hora con Reagan, Margaret Thatcher declinó confirmar este extremo y no quiso tampoco comentar la posibilidad de un alto el fuego. Se limitó a dar las gracias a los norteamericanos por su apoyo. Y señores, siempre dentro de la esfera diplomática de esta batalla por las Malvinas, pasamos ahora a Nueva York. Allí nos debe informar sobre lo que ocurre en el Consejo de Seguridad el ministro Jorge Hugo Herrera Vega, portavoz por lo demás de la misión argentina. Debemos decir que ha habido una serie de contradicciones formales a propósito de la actitud de los Estados Unidos en esa votación, pero vamos ya mismo entonces a Nueva York a buscar esas precisiones. Bueno, el Consejo de Seguridad esta tarde no logró aprobar un proyecto de resolución que pedía el cese de fuego en las Malvinas, presentado y patrocinado por las delegaciones de España y Panamá. Ello fue en razón de que
a pesar de contar con los 9 votos que el reglamento del Consejo establece como mayoría para poder aprobarse las resoluciones, dos de los miembros del Consejo de Seguridad, miembros permanentes, el Reino Unido y los Estados Unidos de América, votaron en contra. Y al votar en contra, ejercen lo que se denomina el derecho de veto, que impide la aprobación de la resolución. Esta circunstancia es naturalmente muy triste, porque la resolución podría haber constituido el comienzo de una solución negociada al conflicto y evidencia que la verdadera intención de Gran Bretaña es imponer una guerra a la Argentina, una guerra desigual, para restablecer un régimen colonial en nuestro territorio. Desde Nueva York, aquí, de la misión de la Argentina ante las Naciones Unidas, les habló el ministro Jorge Herrera Vegas. Muchas gracias a ustedes. Entre tanto, también se decían estas cosas: vemos las armas nucleares como una forma de desalentar a los soviéticos, que pueden llegar a recurrir a ellas. Lo señaló el secretario de Defensa norteamericano, Caspar Weinberger, en defensa del programa de rearme emprendido por la administración Reagan. Y señores, esta noticia nada tiene que ver con nuestra guerra, pero verán ustedes que es pertinente. El cable llega de Barcelona y dice que Diego Armando Maradona firmó hoy en Barcelona el contrato que lo obligará por 6 años con el club local, al que se incorporará luego de la finalización del Mundial de Fútbol. Mundial de Fútbol que Dieguito nos ayudará a ganar. Se supo que el traspaso costará a la entidad catalana un total de $12.900.000, de los cuales 5 millones corresponden al jugador. Muy bien, volvemos enseguida. El próximo martes arribará al país el encargado de los asuntos de seguridad del Vaticano, Monseñor Paul Marcinkus, quien ultimará con autoridades nacionales los detalles de las ceremonias para recibir a Juan Pablo II. Y cambiamos de tema. Modificaciones en la indexación de los préstamos por la circular 1050 del Banco Central. Tema que abordó hoy el subsecretario de Economía, doctor Jorge Bustamante, con 60 minutos. Doctor Bustamante, tenemos entendido por la palabra oficial que se encuentra en estudio un cambio del régimen de la circular 1050 del Banco Central. ¿Cómo es esto? Sí, en este ministerio se encuentra en estudio un proyecto para contemplar el caso de aquellas personas que han comprado su vivienda única, o sea, para su propia habitación, con un régimen de crédito ajustado de acuerdo al sistema de la 1050. Es acotado así es lo que se está estudiando. Estos sectores que han comprado su casa son fundamentalmente sectores de asalariados, es decir, gente cuyos ingresos han quedado en desproporción con las cuotas que pagan. ¿Esta situación es culpa de las 1050? Bueno, la 1050 es un termómetro que refleja los vaivenes de la economía argentina, una economía que todavía no ha llegado a solidificarse y a tener estabilidad. De tal manera que cuando uno vive en un mar de inestabilidades, pueden sobrevenir siempre estos cambios bruscos y violentos. La solución de fondo, de largo plazo, del problema de 2050 y cualquier otro problema, es eliminar las causas de inestabilidad, hacer un país que crezca y que crezca sin inflación. Ahora, ¿cómo se compone el índice de la 2050? Bueno, la 2050 es un invento que se hizo en su momento para permitir que en un país de alta inflación, donde los ahorristas depositan a corto plazo, los bancos que reciben plata de corto plazo pueden prestar a largo plazo. La única manera para un banco que recibe plata de corto plazo con tasas de interés que varían de tiempo en tiempo y comprometerse en cambio a prestar a largo plazo es permitir que el préstamo de largo plazo que realicen se vaya ajustando con los intereses que de tiempo en tiempo le van pagando los ahorristas de 7 a 30 días, digamos. Ese es el mecanismo. Ahora, el tema concreto que estamos viendo, el de la 1050 para vivienda única, es un caso que mereció análisis
porque en general estas viviendas fueron compradas cuando todavía regía la famosa tablita de cambiaria, usted recordará. En aquel momento la propiedad inmueble estaba muy cara, recordemos lo que eran los valores del año 80, las cifras siderales, pero el salario real era relativamente alto. Ocurrió que quienes hicieron estas compras se vieron luego de las devaluaciones del año 81 con que estaban de una manera enganchados en la compra de departamentos o casitas con precios de la tablita, o sea, con precios muy elevados, y sus salarios de repente cayeron bruscamente, pero seguían enganchados con esos precios que si ellos verificasen hoy en el mercado, encontrarían tal vez departamentos hoy mucho más baratos que esos precios que los compraron. Sumado a ello, el ajuste del precio, del crédito que ellos tomaron, en lugar de hacerse por el nivel de sus salarios, se hizo por ese mecanismo que describí yo antes. Ahora, ¿por qué la tasa de interés que se paga a los arristas se mantuvo tan alta si los ingresos se mantuvieron relativamente bajos? Y por las causas que la tasa de interés es alta. Básicamente, porque los ahorristas en Argentina, cuando prevén que va a haber inflación, sus ahorros piden al banco que le dé un buen precio. O sea, piden una alta tasa de interés para cubrirse de una inflación esperada. O sea que... Es decir, la expectativa inflacionaria sería el motor de la alza de las tasas de interés, entre otros factores. Entre otros factores. El otro factor importante es quién puede tomar préstamos, además del caso de nuestros ahorristas, del caso de nuestros compradores de viviendas con 1050, ¿quién puede endeudarse a estas tasas de interés tan elevadas que no aguanta ninguna empresa privada? El Estado, porque el Estado no actúa con cálculo económico, le da lo mismo pagar una cifra que la otra, pues en definitiva no puede quebrar. Entonces la combinación de estos factores ha sido que la tasa ha sido inusualmente alta, más alta de lo que la economía tolera. Los que lo han sufrido, hemos visto muchos empresarios privados, y lo ha sufrido también nuestro asalariado, en este caso, que compró su vivienda con esfuerzo y con este sistema de ajuste, que refleja, es un termómetro de una realidad que queremos sanear de cuajo. El tema de atender el caso de la 1050 en concreto, para estos casos es un parche. Lo que hay que hacer es sanear de cuajo los problemas de inestabilidad que tiene la economía argentina. Vamos a seguir permanentemente con el tema de la mítica circular 1050. Señores, aludimos ya a la inopinada presencia en el Brasil del Vulcan, el avión británico. Vamos a buscar precisiones. ¿Dónde? Pues justamente en el Brasil. Y este es el Vulcan británico que la Fuerza Aérea del Brasil obligó a descender en el aeropuerto del Galeão, en las proximidades de Río de Janeiro, tras ser sorprendido violando el espacio aéreo brasileño. La nave con 6 tripulantes a bordo debió ser totalmente desartillada por su propia tripulación, la que debió quitarle toda su carga de munición y bombas. El avión inglés fue capturado ayer en momentos en que, según informó la agencia TELAM, se dirigía en una misión hacia el Atlántico Sur. La Cancillería brasileña protestó ante Inglaterra por la violación cometida por la máquina, que es un avión subsónico que data de la década del 50. Y señores, habrá que decirlo desde ya, Itamaraty, la Cancillería brasileña, se está manejando como no podía ser de otra manera en toda esta contingencia argentina con energía y seriedad. Adviertan ustedes, este cable, Brasil no participará en los ejercicios navales americanos UNITAS 82 en protesta contra el apoyo de Estados Unidos a Gran Bretaña en la Guerra de las Malvinas. Y Gran Bretaña no podrá mantener por mucho tiempo una fuerza militar en el archipiélago, dice hoy el Financial Times en un análisis económico de la crisis anglo-argentina. Agrega que el mercado común europeo induce a Londres a acrecentar su aporte a esa comunidad. Cambiando de tema, intensa actividad desarrolló en el día de hoy el subsecretario de Relaciones Exteriores de España, quien nos visita. Actividades que él mismo nos explica. Señor subsecretario, seguimos atentamente su actividad en nuestro país. ¿Qué es lo que ha hecho hoy? Pues hoy he tenido varios contactos. Esta mañana he estado en el comando de las Fuerzas Armadas. He tenido después un almuerzo en la Cancillería, un almuerzo muy interesante porque completaba una serie de informaciones que se habían planteado en días anteriores y que se han concretado a lo largo de este almuerzo. Y por la tarde he tenido una dedicación a los temas económicos porque no quería marcharme
no quería marcharme de este país sin ver un poco la dimensión económica de la situación en que está viviendo en este momento la Argentina y poder informar más con más precisión a mis autoridades. Y he tenido así un contacto con el ministro, con el secretario de Estado de las Carreras y con el ministro alemán. ¿Y cuál es su balance, su conceptualización de estas reuniones? Pues me han permitido acabar de perfilar el cuadro de la impresión que ya tenía formada en los días anteriores de que existe pues un gran consenso social en Argentina en torno a la movilización en el tema que nos ocupa en este momento, en la crisis de las Malvinas. Yo lo sabía, pero ha sido para mí muy útil comprobarlo. Creo que hay una determinación del pueblo de que sus razones, y las razones de fondo, ya sabe la República, el pueblo de la República Argentina, que España las comparte, pues se considera que ha sido mal interpretado, mal entendido, que hay ahí un error que hemos calificado, histórico. Sí, lo hemos calificado de histórico porque creemos que es un error que va a tener consecuencias graves si no se repara, y es en la propia estructura de lo que tiene que ser la civilización occidental, y creemos que por lo tanto estas razones de alguna forma tendrían que haber sido reconocidas por medio de la negociación. Y señores, ahora una noticia que nos llega de Bogotá, Colombia. Un grupo de argentinos residentes en Bogotá se reunieron, hicieron una subasta de arte, juntaron unos cuantos dólares, los envían a Buenos Aires con una nota que dice: muy lejos de nuestra tierra, conmovidos por el llamado patrio, expresamos nuestra solidaridad a nuestra Argentina. Señores, venimos siguiendo con la prolijidad periodística que corresponde el viaje de Costa Méndez por varios países de América. El canciller Costa Méndez se halla en Caracas, Venezuela. Vamos ya a Caracas, Venezuela. Es un boletín especial de Elizabeth Pérez para el Canal 7 de Buenos Aires, Argentina, en su programa 60 Minutos. A las 2:50 de la tarde llegó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía el canciller de Argentina, Nicanor Costa Méndez, quien viene de La Habana, Cuba, donde participó en la reunión de los países no alineados. La visita de Costa Méndez a Venezuela durará 24 horas y es con la intención de expresar plena solidaridad a la postura asumida por el gobierno nacional ante el conflicto de las Malvinas. Aquí en el aeropuerto Simón Bolívar, el canciller argentino fue recibido por su colega venezolano José Alberto Zambrano Velasco y por el embajador argentino en Venezuela, Juan Aguirre Lanari. Costa Méndez viene acompañado por el jefe de gabinete de la Cancillería Argentina, Gustavo Figueroa, por Hernán Mazzini, consejero, por Julio Freire, secretario, y por unos cuantos periodistas que lo acompañaron en su viaje a La Habana y ahora en su visita de 24 horas a Venezuela. Realmente por eso estoy tan feliz de venir acá a saludar al señor presidente, al señor ministro, y en nombre de mi presidente, de mi gobierno y diría que del pueblo argentino, agradecerles esta maravillosa colaboración, este estar al lado nuestro como verdaderos hermanos en el momento más difícil de nuestra historia. Y por eso también tengo una especial alegría de pisar la tierra del Libertador Bolívar, a quien todos los americanos tanto le debemos. ¿Piensa usted que todavía hay la posibilidad de que haya un arreglo a la situación del Atlántico Sur, el canciller? Bueno, eso vamos a discutirlo mañana en la reunión que tendré con ustedes. Por ahora, déjeme tener el placer de conversar con mi gran amigo, el ministro de Relaciones Exteriores. Canciller, ¿confía usted en el triunfo de Argentina definitivo en el Sin duda alguna. Sin duda alguna. Gracias. El señor presidente y el gobierno argentino y el pueblo argentino, ¿cuánto valoran la actitud de Venezuela realmente de una fraternidad y de una solidaridad estupenda? Y agradecerle a usted
personalmente? Ciertamente desde el primer momento hemos estado en una solidaridad muy clara, muy definida, muy activa, ¿no? Sin duda. En esta recuperación de la soberanía argentina sobre las Malvinas. Realmente, verdaderos hermanos, sin una duda, sin una vacilación, y con el talento del señor ministro, que ha estado realmente maravilloso en todas las intervenciones que él ha tenido, marcándonos rumbos y señalando el camino con una lógica irrebatible. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy agradecidos a que estén ustedes aquí. Acabo de saludar al señor Presidente de la República. Para mí ha sido un verdadero privilegio, un verdadero honor ser recibido por el señor Presidente, y ha sido también para mí un acto lleno de emoción y de satisfacción poder agradecer en la persona del señor Presidente de la República toda la solidaridad, la fraternal solidaridad. Ha hablado el canciller y quiero decirles que realmente el canciller va a apreciar in situ lo que él ya ha podido percibir espiritualmente, que Venezuela es una real y verdadera y querida hermana nuestra. Y señores, este documento, ciertamente valioso, no hace más que ratificar lo que venimos sintiendo los argentinos, es decir, el apoyo total de Latinoamérica. ¿Falta algún elemento? Se los proponemos ahora. Justamente, el embajador de Herrera Campis en Buenos Aires, el embajador de Caracas en Buenos Aires, Jorge Dager, llega a Santa Fe hace instantes, hizo declaraciones, dijo: los latinoamericanos, gracias al heroísmo de los argentinos, estamos definitivamente unidos. Un nuevo contingente de soldados ingleses y argentinos heridos en las batallas de Puerto Darwin y Ganso Verde serán recibidos en Uruguay. Así lo informó la Cruz Roja de ese país. Ya volvemos. Surgen permanentemente en el plenario de la OIT, que se viene realizando en Ginebra, voces de apoyo a la posición argentina y condenas al colonialismo. A propósito de esa reunión, máxima instancia de los hombres de trabajo de todo el mundo, y de la inminente partida del ministro de Trabajo, de nuestro ministro de Trabajo, el brigadier Porcile, estuvimos con el titular de esa cartera. Señor ministro, Argentina en la Organización Internacional del Trabajo ya. Representación que satisface a usted, al gobierno y a las instancias que participan así. Bueno, considero que así es. Evidentemente la comisión que va a concurrir, que ya está presente en su mayoría en la conferencia, tiene ya las tres partes, la comisión es tripartita, y no hay absolutamente ninguna duda, que estoy totalmente seguro, que el papel que ha de desempeñar esta comisión ha de satisfacer las necesidades tanto sectoriales como la que hacen al interés general de la nación. Más allá de los temas específicos de la conferencia, ¿se lleva algún otro propósito? Aparte de la conferencia en sí, que considera una serie de aspectos exclusivamente técnicos, con toda certeza vamos a tener que utilizarlo para que gobierno, empleadores y trabajadores digan en ese trascendente foro internacional del trabajo ¿cuál es el concepto que tiene la República Argentina con respecto a la integralidad de su territorio? ¿Cuándo va usted para allá? Pienso viajar, si el señor presidente nos dispone lo contrario, el próximo día sábado. El retorno puede ocurrir en poco tiempo. Quizá en ese momento nos haya estallado la paz. ¿Cómo va a ser esa Argentina? Bueno, y acá reitero también expresiones dichas por distintos hombres de gobierno y hombres representativos de distintos sectores de la sociedad. Con toda certeza, la República Argentina, después de abril, 2 de abril del corriente año, la Argentina ha de ser otra Argentina. Esta Argentina, inmersa ahora en una guerra, tenía problemas,
importantes problemas que afectaban al sector industrial y también al laboral. Correcto. ¿Lo superaremos? No me cabe absolutamente ninguna duda de que hemos de superar los problemas. Quizás esa sea una de las características de los argentinos, que es la de superar problemas, por más difíciles que ellos puedan aparecer. Pero estoy tan seguro que la capacidad del hombre argentino ha de permitir superar no solo el problema del conflicto, sino también los problemas emergentes. De sus palabras queremos tener confianza en el funcionario, pero sobre todo en la fe del funcionario. Gracias, señor ministro. Muchas gracias a usted. Señores, el duro aspecto de la derrota, la vuelta a Inglaterra de los Marines del Sheffield. Vean. Llegaron a Inglaterra los tripulantes del hundido destructor inglés Sheffield, enviado al fondo del mar argentino por un misil Exocet, disparado por un avión superestandarte de la aviación de nuestra armada. A su arribo a Inglaterra fueron recibidos por autoridades militares y familiares que aguardaban desde hora temprana la llegada del avión que los regresaba al suelo inglés. Recordemos que el Sheffield fue hundido con un solo disparo de misiles Exocet y que esta arma también hundió posteriormente al portacontenedores británico Atlantic Conveyor y a otro destructor de la marina inglesa, el Coventry. Aquí las consecuencias de la guerra que nosotros y ellos sufren, pero cómo la sufren también. Y señores, nosotros recordamos que cuando estos marines venían hacia el Atlántico Sur, sostenían que venían para un picnic de fin de semana, ¿recuerdan ustedes? La diferencia básica entre el soldado inglés y nuestro soldado en esta guerra, que los nuestros sufren heridas y quieren volver al combate. Yo estoy convencido, y usted también, que estos ingleses no vuelven más. Y hoy volvimos a consultar al general Camps. El tema fue, por supuesto, la guerra en el Atlántico Sur. General Camps, concluye otra semana tensa. Pero en tal caso, este abrumador presente no nos debe impedir, sino todo lo contrario, imaginar el futuro. ¿Cómo ve usted, cómo imagina el nuevo país que sentimos que están haciendo? Yo creo que es bueno que hablemos del país actual. En el país actual nos encontramos con el hecho de que los argentinos han pospuesto todas sus diferencias sectoriales, sus diferencias políticas, han pospuesto sus necesidades en aras de la unidad nacional. Esa unidad nacional tiene un solo objetivo: obtener el éxito de las Malvinas. Ese éxito de las Malvinas va a ser posible, o puede ser posible, por esa unidad que han puesto los argentinos, por esa voluntad que han puesto los argentinos para hacer posible que la Argentina transite por una senda distinta en el futuro. Yo creo que el país que vamos a tener en el futuro va a ser distinto. Y va a ser distinto por una sencilla razón. Por primera vez los argentinos hemos comprendido, hemos vivido en carne propia, no ya una guerra interna como la que tuvimos anteriormente, en la cual, puedo decir, luchamos entre argentinos, luchamos a lo mejor entre hermanos, sino que esta es una guerra diferente. Es una guerra en la cual nos está haciendo vivir todo lo que tiene de crueldad la guerra, todo lo que tiene de diferente la guerra. Una guerra con un país extranjero, apoyado por otro país extranjero, que nos está haciendo sentir realmente cuál es el verdadero espíritu y el verdadero sentido de nación. De todos modos, ¿nos costará mucho crecer después como nación? Mire, para crecer va a ser necesario, en primer lugar, que tengamos en cuenta todos los errores que se han cometido acá, para que no los volvamos a repetir. Es indispensable que no volvamos a repetir los errores cometidos, que tengamos presente al hombre argentino, que no le volvamos a poner en el trance o en las dificultades que ha tenido en más de una oportunidad este hombre argentino. El hombre argentino debe tener la posibilidad de trabajar dignamente, de crecer dignamente, de desarrollarse dignamente. Dicho de otra manera, pareciera ser que todos hemos aceptado ya definitivamente que el hombre argentino no tiene por qué tener un destino gris. No, al contrario. El hombre argentino tiene que tener un destino brillante porque Argentina es un país brillante. Es un país que políticamente ha demostrado que puede, que ha logrado un lugar importante en el mundo. Y ese país se va a poder desarrollar en el futuro. Ya en alguna otra oportunidad nos desarrollamos. Nos desarrollamos en forma aislada, en forma sola.
ahora posiblemente no vamos a tener el apoyo de determinados países para poder seguir creciendo. No vamos a tener que hacer nosotros, lo vamos a tener que hacer con esfuerzo, con sacrificio, con dureza. Vamos a tener que entregar lo mejor de cada uno. Pero ese mejor de cada, esa entrega de lo mejor de cada uno va a ser necesario para que sea para el mismo argentino. General, ¿sabes para quién también tiene que ser? Para los latinoamericanos, que en esta nueva oportunidad nos han acompañado. Y yo diría que a los latinoamericanos nosotros hasta aquí no lo habíamos considerado la forma que debíamos haber. Salvo los primeros días, don San Martín. ¿Ha dicho usted por allí que le gustaría estar en el sur? ¿Qué quiso decir con esto? Dos palabras. Mire, me gustaría estar en el sur. Soy general. Para mí hubiera sido una satisfacción extraordinaria poder estar como general. Pero, dada la magnitud, la trascendencia del momento que está viviendo la Argentina, sería para mí un honor, una satisfacción, poder servir a mi país, servir a mi patria, servir a mi pueblo como soldado de las Malvinas, combatiendo, ayudando al hombre que está allí en las Malvinas a tomar decisiones, ayudándolo en su posición, dándole la palabra de aliento o simplemente empuñando un arma. Porque el argentino hoy tiene que tener la seguridad de que en las Malvinas se está resolviendo el ser o no ser de la nación argentina. Los argentinos tenemos una oportunidad brillante y no la podemos desperdiciar. Le agradezco muy mucho todo esto cuando ya estamos en la noche del viernes de una semana tensa. Gracias, general. Yo le diría que tenemos que preparar este fin de semana para que sea otro fin de semana en el cual va a haber buenas noticias y puede haber noticias no tan buenas. Pero tenemos que tener el temple, tenemos que tener la garra, tenemos que tener la serenidad para afrontar las buenas con alegría y las malas con la satisfacción de saber que estamos haciendo todo lo posible para que esta Argentina, suya, mía, de todos nosotros, sea una Argentina que en el día de mañana nos permita decir con honor y con gloria, somos argentinos. Gracias, general. Y señores, esto fue todo, casi todo por hoy. Nos vamos. Nos reencontramos el lunes a las 9 de la noche o cuando la noticia lo requiera en este largo fin de semana. Hasta cualquier momento.